Queridos amigos del Ático, en este bonito podcast y continuando con el vídeo anterior donde hablaba sobre el caso Sancho, ya que ha comenzado el juicio en Tailandia, quiero comentar la extraña e inquietante actitud de su padre, de Rodolfo Sancho, en el documental sobre su hijo Daniel. Y es que el actor... El actor español no muestra ninguna emoción y eso nos ha vuelto a sorprender. En el capítulo cero del documental llamado El caso Sancho, que se estrenó a la vez que comenzaba el juicio en Tailandia de la productora HBO Max y coincidiendo, como digo, con el inicio de ese juicio contra Daniel Sancho, por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta, el padre del reo nos ha vuelto a sorprender y a inquietar con su actitud. Ojo, queridos amigos, quiero hacer un inciso importante porque no voy a hablar en este podcast en clave criminalística, sino emocional. Y también les digo que soy consciente de que el caso se está tratando mediáticamente en España y es casi seguro que en Colombia y en Sudamérica en general, sobre todo en países de habla hispana, de maneras diferentes. Pero eso no lo hace menos interesante, aunque sí que añade complejidad y manipulación, finalmente. Atributos que sí estamos tratando en estos podcasts. Y voy a añadir un detalle para los que sí que estén atentos al caso en clave criminal y judicial del caso Sancho. Y es que el abogado de la familia Arrieta es español, al menos de momento. Y la defensa de la familia Sancho es uno de los abogados más mediáticos de este país, de nuestro país, España, que ha llevado casos tan mediáticos como el caso Urquijo. Y bien, vamos al tema de este podcast. El capítulo dedicado al caso Sancho, ya ven cómo de mediático está resultando, dura 47 minutos, es el capítulo cero, en los que el actor habla a cámara y responde a las preguntas de la entrevistadora. Y lo hace con una actitud muy segura, algunos dicen arrogante, al tiempo que defiende a ultranza la inocencia de su hijo Daniel. Y no solo lo que dice, sino también cómo se comporta y la forma en que se expresa y se desenvuelve, choca muchísimo con la dramática situación que está viviendo su familia. Rodolfo Sancho sonríe y muestra un rostro, digamos, relativamente tranquilo todo el tiempo, como si la realidad no fuese con él, o se tratase de una película o de una serie en la que su hijo y él son los protagonistas. No estamos viendo a un padre apesadumbrado, triste o preocupado, ni tampoco a un hombre a secas, quitándole el atributo de padre, con esas mismas emociones. Es decir, eso es muy raro a la hora de aparecer ante la opinión pública, porque si a él no le importase cómo le vemos la gente que seguimos el caso, de alguna manera, no aparecería en ninguna serie dramatizada, queridos amigos. Simplemente llevaría el asunto de la manera más privada que pudiera, aunque tenga que aparecer ante las cámaras cuando asiste al juicio en Tailandia, dado que se trata de un caso muy mediático porque es el hijo de un actor famoso español. Y no olvidemos que el caso es doblemente mediático, como digo, porque el crimen en sí abona la lista de sucesos a nivel mundial por lo escandaloso y dramático que es. Pero también sucede en un tercer país, además de la nacionalidad del preso y del fallecido. Y añadiendo más leña, como digo, el presunto autor del asesinato es hijo de un famoso actor. Y eso también lo sabe Rodolfo Sancho. Luego, no entendemos esta actitud ante las cámaras. Y llama la atención las numerosas autorreferencias que hace ya que está hablando del caso de su hijo, pero le quita hierro y habla de sí mismo. También dice numerosas frases que suenan a autoayuda en tercera persona, por lo que parece que nos está dando lecciones de vida de alguna manera. Le sirve eso quizá para tener una comunicación evitativa y distanciarse del hecho, porque da la sensación de que no tiene nada que ver con el hecho. Como digo, parece que está hablando de una serie que hizo o de una película que hizo. Hay un completo enmascaramiento de las emociones para ocultar qué es lo que realmente pueda estar sintiendo. Con una sonrisa o medio sonrisa, algo extraña, parece no querer que se le perciba como alguien vulnerable. Y eso, al parecer, tiene que ver con su personalidad, de manera que nos da a entender que Rodolfo Sancho suele llevar en su vida una máscara que oculta quién es realmente y lo que siente. Pero curiosamente, como digo, siempre es así. De manera que con este caso en el que se le ha puesto dramáticamente en el centro de la... Opinión pública en criminología, digamos así, no ha cambiado en nada su actitud a pesar de enfrentarse a una situación muy difícil en su vida. Y finalmente, su línea de defensa parece estar dirigida a que todo fue un accidente, tal y como se expresa en este capítulo cero de la serie. Rodolfo Sancho se intenta alejar en todo momento del hecho principal, que es el presunto asesinato distanciándose del hecho, y que es el presunto asesinato a manos de su hijo, eh, añadiéndole el drama y la carga del desmembramiento, y se distancia completamente del hecho, minimizando todo lo que ha ocurrido. Es muy extraña esta manera. Que tiene de enfocarlo Rodolfo Sancho. No esperábamos verle tampoco derramando lágrimas, pero esa carencia absoluta de emociones choca mucho y no le dejan muy buen lugar. Es bastante impropia la actitud que muestra Sancho desde el principio. Recordemos, el caso comenzó en agosto del año pasado. Y también es muy significativo que en ningún momento de sus declaraciones. Nombra a la víctima a Edwin Arrieta ni a su familia. Siempre se refiere a la víctima como tipo, ser humano o persona. Despersonaliza completamente a la víctima y habla de la persona que ha fallecido, que ha sido asesinado. Está cuadrando quizá la línea de defensa que está intentando tener para su hijo Daniel. Intenta que percibamos a su hijo Daniel como alguien que no tiene toda la capacidad o toda la responsabilidad. Yo intuyo que es por ahí por donde pudiera establecerse esa línea de defensa, o una de ellas al menos, que va a adoptar Marcos García Montes, abogado de la familia. Cuando habla del comportamiento de su hijo Daniel, todo el rato le está poniendo como si Daniel tuviese 15 años. Llega un momento en que en efecto le preguntan la edad de Daniel, que tiene 29 o 30, que ya es un señor, aunque lleve una vida de persona juvenil, digamos, pero no es un adolescente al que le tengamos que quitar la responsabilidad de todo. Rodolfo Sancho quiere aparentar que todo está bien y que está muy tranquilo por la situación de Daniel Sancho, sin embargo sus gestos delatan. Todo lo contrario, porque no para de hacer gestos que llaman los psicólogos adaptadores, se atusa la barba, se acaricia la cara, los ojos, se medio abraza, en fin, todo el rato busca tranquilizarse a través de esos gestos adaptadores y que es algo que contradice la imagen que está intentando expresar. Con su expresión facial, su medio sonrisa y sus palabras perturbadoras. Recordemos también, queridos amigos, que Sancho ya nos sorprendió para mal cuando se conocía el crimen el año pasado, porque una de sus declaraciones más famosas en Tailandia fue cuando, al salir de una de las visitas a la prisión de Koh Samui, el actor y protagonista de la serie, Isabel, aseguraba que si alguien buscaba verle triste, no lo iban a ver de ninguna de las maneras. Y decía, no van a conseguir lágrimas, decía. Unas palabras que la verdad es que no sabíamos muy bien cómo interpretar entonces, ni tampoco ahora, y es que en ningún momento a lo largo de este caso desde el año pasado, y que en este capítulo ha matizado sobre su hijo Daniel y decían, no es que no se lo tomara... Eh, no le doy más recorrido al asunto porque no lo tiene, no tiene importancia. Lo más privado mío son mis emociones, mi situación personal. Eso se aplica a cualquier ser humano en cualquier situación en la que estés. He sufrido en momentos, claro. Me he entristecido en momentos, por supuesto, que la situación no es la mejor del mundo, claro, pero las hay peores, las hay mucho peores, mucho peores, decía Sancho. Luego lo expliqué, no tiene nada que ver con la prepotencia y la arrogancia. Yo estaba bloqueando emociones, controlando, confesaba. La verdad, queridos amigos, es que nada de lo que está haciendo Sancho, que debiera ser para no enmarronar más, a su hijo de lo que está, nada de lo que hace o dice le favorece mucho. Pero la cosa está empezando. Todavía tendremos que ver muchas más sorpresas porque Sancho está en Tailandia. Mientras dure el juicio, que sepamos.